Hola amigos, soy el doble de Johnny Depp, aunque no lo parezca, y hoy vamos a hablar de actores que han interpretado a mujeres, travesti y drag queen. Empezamos con Robbie Williams en la película La señora Doubtfire. Interpretó a una mujer mayor para estar cerca de sus hijos, ya que su exmujer se lo ponía muy difícil. En la película Junior podemos ver al gran Arnold Schwarzenegger interpretando a un hombre que se queda embarazado y va a las terapias de parto vestido de mujer. En 1972, José Luis López Vázquez interpreta Mi querida señorita. Adela Castro, una mujer solterona que vive en una ciudad provinciana y se afeita todos los días, descubre que a sus 43 años, en realidad, es un hombre. Mujer, perdóname. Acabo de tener un disgusto muy grande y estoy muy nerviosa. Seguimos con los actores españoles. En el año 78, José Sacristán interpretó un hombre llamado Flor de Otoño. Abandonada de todo el mundo, desde muy niña sin protección, fue mi camino surco profundo e inevitable de perdición. No tuve brazos que me estrecharan, porque a mi madre no conocí. La película trata de un joven que lleva doble vida. Por las mañanas es un famoso abogado y por las noches es un bello travesti. En 1982, Paco Martínez Soria interpreta la tía de Carlos. Un joven desesperado le pide a su mejor amigo que se haga pasar por su tía delante de los familiares de su novia. Johnny Depp es uno de los actores que más le gusta vestirse de mujer. En Antes que anochezca, interpreta a una travesti encarcelada que pasa información metiéndose documentos por su culo. Correcto, incluso después de una minuciosa inspección. Anteriormente, pudimos verlo en la película Ed Wood, interpretando al peor director del mundo, aficionado a vestirse de mujer y a los chalecos de angora. Ahora continuamos con la película High Spray. En esta película podemos ver a John Travolta interpretando a la madre de una célebre bailarina nocturna. Tacones lejanos. En esta película podemos ver a Miguel Bosé interpretando a tres personajes. El Yonki Hugo, el juez Domínguez y Letal. Con Letal lo podemos ver cantando Un año de amor de Luz Casal. Lo nuestro se acabó y te arrepentí.
Ahora continuamos con una película ganadora de un Oscar. ¡Tusi! En esta película, Dustin Hoffman interpreta a un actor sin trabajo que se disfraza de mujer para conseguir un papel en una telenovela. Just Dorothy. Now, Alan's always Alan, Tom is always Tom, and John's always John. I have a name too. It's Dorothy, capital D-O-R-O-T-H-Y. ¿Reina o reyes? Aquí podemos ver a Patrick Swayze y Will Smith interpretando a dos drag queens que viajan a Hollywood para participar en un concurso de reinas. Continuamos con la chica danesa. Eida, Eddie Redmayne interpreta al pintor Einar Wegener. Oh, fu con los nombrecitos. Joder, ya se podría haber llamado Carlos. Bueno, a lo que íbamos. Que descubre que se siente mujer. Y yo voy a dormir durante toda ella. Sí, lo harás. Y estará ahí cuando despierte. Por supuesto. Quiero un esposo parecido a usted, doctor. Esta película relata el primer caso en la historia de un hombre que se somete a una cirugía de cambio de sexo. Y para terminar, Priscila, la reina del desierto. ¡Pero qué mona que estoy! Destacar la actuación de Hugo Weaving. Quizá lo recordéis en películas como Matrix o En el Señor de los Anillos. La película trata de tres drag queens que atraviesan el desierto australiano para actuar en un hotel. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribirse a mi canal y darle un like. ¡Nos vemos la próxima!